Hola, ¿qué tal, amigos? De nueva cuenta con ustedes, y esta vez me encuentro en el famoso puerto de Topolobampo, una población que en el 2010 era de alrededor de 6.361 habitantes, a la fecha pues desconozco, con un pequeño malecón, como están viendo, con mucha artesanía, con mucho que ver en estos lugares, un lugar pequeño visitado por locales y algunos turistas que visitan el puerto, y esta vez para compartirles un poquito más de todo eso que pueden ver aquí en Topolobampo, o topeños o topeñas, como le llaman a las personas aquí en Topolobampo, una bahía muy rica en pesca, un puerto de altura situado al noroeste del país, el norte de Sinaloa, donde pueden encontrar típicos mariscos, algunos lugares aquí en este malecón de Topolobampo. Decidí echarme la vuelta, encuentran mariscos, encuentran antojitos, todo lo típico. Por las tardes se pone abarrotado estos lugares, un lugar que me gustaría compartirles un poquito más en esta aventura nueva, algo diferente, como les he dicho, hay que cambiarle un poco la tónica al canal y compartirles un poco más de su pesca, de sus paseos, y esta vez decidí venir a pasear con mi familia un poco. Espero les guste ese video, amigos, donde encontrarán de todo. Encontrarán aquí el que se decida visitar el puerto, a su gente, la nobleza de su gente, la gente que viene y, como ven ustedes, se pasa la tarde, vienen y pescan. Un lugar muy bonito a visitar, muy recomendable Topolobampo. Pues esta vez vamos a compartirles un video algo diferente, un poquito, presumirles un poquito de lo mucho que tenemos por estos lugares. La pesca a baja escala o alta escala, como ustedes quieran encontrarla, Topolobampo lo ofrece. Ahí podemos ver a la gente que viene a pasar la tarde, saca sus capturas, saca para la cazuela, como decimos. Camaradas, un gusto compartirles un poquito más de lo que es mi lugar de origen. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más. Y este día pues no es pesca, o a la mejor se puede. Vamos a ver qué hacemos. Nos encontramos en la Marina Domingo. ¿Domingo se llama? Sí. Aquí nos encontramos con su hija. ¿Me dijo Marielo? Marielle Zapata. Ah, ok, el amigo Domingo Zapata. Hace muchos años que yo vengo a este lugar, muchas veces vengo de pesca, algunos otros videos que tengo en pesca, he bajado mi equipito ahí, mi lanchita con él. Y una vez platicando, pues me hizo la invitación, algún día que se te ofrezca, algún paseo en yate, alguna renta, alguna embarcación, los kayaks, todo eso ofrecen aquí en esta Marina Domingo. Y pues hasta ahora se me hizo visitarlo, y en este caso saludar también aquí a su hija, que es la encargada de todo lo que es negocio aquí, lo que es de turismo y todo eso, ¿no? Y pues para darles a conocer un poquito más lo que ofrecen, este es un video diferente porque yo esta vez vengo de turista, esta vez me vine con parte de mi familia a pasar un rato. Espero que les guste este video diferente a lo que yo hago, pero más que nada para darle un poco de movimiento a lo que tenemos en la zona norte de Sinaloa, amigos, un poco de mostrarle Topolobampo, la bahía y un paseíto en yate con la familia. Espero les guste, camaradas. Pues a ver qué nos ofrecen aquí. Vamos llegando y vamos a platicar un poquito con la encargada, que a ver qué nos ofrece, a ver qué vamos a hacer, porque vamos a rentar algún equipito aquí para pasearnos y nos acompañen. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos, en presencia de la encargada, realmente lo que se desenvuelve aquí, este negocio, es una marina. Y pues, ¿qué nos ofrecen? Si viene gente a preguntar, ¿qué es lo que ofrecen ustedes? Bueno, en los servicios turísticos que tenemos aquí, pues tenemos las rutas en kayak. Los llevamos al Cerro Partido, las hamacas o los manglares aquí enfrente. Son esas tres rutas que tenemos. Vamos en una lancha, nos llevan a la playa y una vez en la playa ya se inicia un recorrido. Les decimos, pues le damos una inducción más o menos para que kayak, para que sepan de lo que se trata. Les damos su equipo, un chaleco, remo y pues incluye todo lo necesario para estar seguros, ¿no? Un buen paseo. Y la lancha todo el tiempo está al pendiente, ¿no? De que si alguien se cansó o si sus cosas, si llevan hieleras, todo esto, pues ahí lo llevan a la mano. Que tenga todo lo necesario a la mano. Sí. Ahí, como vieron en esas imágenes, mientras ella nos comentaba, pues metimos un poco de secciones ahí. Esperemos que haya quedado bien este paseo, porque la verdad que pues yo me vine de improviso y aquí les caí y les avisé y eso, pero es parte de lo que ofrecen. Poco a poco les vamos a ir diciendo qué más ofrecen en servicio. Vamos a dejar los números de ellos para que los contacten ahí en la descripción y todo. Y pues para mí un gusto cooperar con la gente pues que emprende de negocio, que hace algo por el turismo, algo por... Porque la gente que viene de fuera, los que nos visitan, si alguna vez ustedes se dan el tiempo de venir a visitar Los Mochis, Sinaloa, Topolobampo en específico,
un lugar muy bonito, muy, muy, muy turístico, algo que sí, virgen, playas vírgenes. Tenemos la playa del Maviri muy cerca también, ahí tenemos restaurantes, tenemos todo lo necesario para pasarse un buen día en la parte norte de Sinaloa, Los Mochis, Sinaloa, Topolobampo, y pues aquí decidimos venirnos a echar una vueltecita y a ver cómo nos tratan. Pues ahí están, vean esas imágenes, por ejemplo, en el Maviri, todo lo que tenemos que ver. Ok, amigos, pues esperemos que les guste, como vieron ahí, mucho que ver en este lugar. Pues amigos, emprendemos este paseíto, espero les guste algo diferente, no abrumarlos con estos videos, pero hacer novedades, tratar de compartir lo mucho que tenemos por lucir en un poco, en un poquito, en un momento de transmisión con ustedes, aprovechando este canal, invitándolos a todos aquellos que quieran, que pues de alguna manera yo esté cerca o me inviten a algún lugar que quieran. Hay que sí presumir algo, lo bueno, lo típico de estos lugares, y si se puede más adelante salir de viaje, darles un poco en este canal lo que se puede hacer en algunos lugares turísticos, en algunos lugares, ya sea Sinaloa, algunas otras partes, si Dios nos lo permite y podamos viajar más. Pues muchas gracias y vamos a empezar un viajecito ahí con ellos y a ver cómo nos tratan. Pues camaradas, los invito un ratito de paseo por el Topolobampo, por su bahía. ¡Vámonos! Bueno amigos, pues estamos en espera de abordar ya el yatecito que nos va a dar el paseo, el que conseguimos aquí con mi amigo Mingo Zapata, en la Marina del Mingo. Y aquí estamos en una palapa muy cómoda que también está puesta para los eventos, para lo que se les ofrezca también. Y aquí tengo parte de la familia, mi familia, familia de mi esposa, pero cuando uno se casa, se hace parte de la familia. Vamos a pasar aquí al relajo. Ahí está, parte del festejo. La prima no sabía, cumpleaños ya en estos días, y no sabía que el paseo era para ella. Pues ahí vamos a rentar el yatecito ese para pasearnos. Y fue una sorpresa, mira, no se la sabía. Pues vamos ahorita a embarcar y vamos a ver qué paseo nos dan aquí, cómo nos recibe Domingo Zapata en esta travesía. Esta es parte de Topolobampo, la bahía de Topolobampo. Hay que decir, donde prácticamente yo crecí con la pesca. Camaradas, el vicio aquí lo mataba, venía la pesca de orilla. Como ven, un lugar muy bonito para visitar. Un malecón muy pequeño aquí en Topolobampo, pero la verdad que tiene de todo, lo que busques. Hay restaurantes, buffet, hay fondas, hay venta de artesanías, hay de todo aquí en Topolobampo, camaradas. Y este viaje que nos estamos aventando con la familia, de algo está sirviendo. Ya vienen todos atrás, el cotorreo. Ahí como ven a la gente paseándose un día sábado, este día es sábado, pero más que nada para compartirles un poquito de lo que tenemos aquí, en la parte norte de Sinaloa, Topolobampo, para ser específico. Camaradas, un paseíto. Y pues camaradas, los que quieran venir a visitar, está el paseo del Pechocho, ahí vamos a recordar también unas grabaciones que tengo del Pechocho, las visitas que le he dado. Y la gente, como ven, ahí la gente va a darse un paseíto por la bahía. Algunos pagan ese viaje a ver a los delfines. Y ojalá y ahorita nos toque verlos. Esto es Topolobampo, camaradas. Y vamos a seguir paseándonos un ratito más con la familia. ¶¶
pegan, ni modo. Parte de la diversión. Bueno, vamos llegando a un punto, un lugar donde la mayoría de los yates, o en sí todos los yates que se pasean por la bahía de Topolobampo, recalan en la tarde este punto. Allá se sombrea muy bonito, es un lugar muy... Los yates de Topolobampo prácticamente espaldas. Aquí vienen los mejores equipos. Los mejores equipos que están aquí en Topolobampo, aquí se reúnen los fines de semana, sábado y domingo, se pone muy bien el ambiente. Si rentan algún yate, algún equipo, pídanles que los traigan aquí. Estaba preguntándole al capitán, porque yo desconocía el nombre. Dice que le llaman olas de Hawái en este lugar. Me imagino, pues no veo olas tan grandes como en Hawái, pero es tranquilo. Pero es parte de uno de los recorridos que hacen normalmente un yate. Aquí la gente se divierte, viene jalando kayaks, se pasean en los kayaks y se la pasan bien un rato. Se pegan un baño, ¿cómo van allá los plebes? Y aquí se reúnen la mayoría de los yates en este lugar. Vamos a llegar un ratito para ver qué más movimiento hay aquí, a ver cómo se divierte la gente en estos lugares. Fue diferente a un día de pesca. Ese día fue pasarla un rato a gusto y aquí no la pasamos. Traía un equipito ahí para pescar, a lo mejor pesco un ratito y les comparto pesca tantito antes de despedirnos. Con nosotros, mi amigo Lupe López se despide. Lupe Lofich en este su canal, Lofich Lures en mi página de Facebook. Camaradas, un gusto haber compartido un video más, aunque no fue de pesca, esta vez fue en paseo. Espero les haya gustado un poco, variarle un poco el canal. Un momentito de paseo en la bahía de Topolobampo y vámonos. Gracias por haber estado conmigo. Vámonos.